cerveza china, ¿sabes qué es? Estos días estoy en Yuyao, de la ciudad de Ningbo, de la provincia de Zhejiang, para hacer un viaje de trabajo. Y justamente cerca de aquí hay una plantación de yangmei, las fresas chinas. Entonces también está en su época de madurez. Pienso recoger algunas y enviarlas directamente a Beijing. Me acaban de decir los agricultores, hay que recoger las fresas chinas de color oscuro, o sea, de color rojo, en vez de este, porque todavía no están maduradas. Últimamente se han cultivado tres tipos principales de diferentes colores, negras, rosas y blancas, y han ganado fama en internet. No solo satisfacen el gusto del consumidor, sino que también se han ganado el mercado por su buena pinta y sutil sabor. Para ti, ¿cuál crees que sabe mejor? El yangmei es un producto tradicional de Yuyao con una historia muy larga, porque su polen fue descubierto en el sitio de Hemutu de la época neolítica de hace 7000 años. Entonces, ¿qué diferencia entre el sabor de ahora y de hace 7000 años? Ahora, 7000 años después, no solo se han obtenido más variedades, sino también métodos de venta más diversificados. Incluso en Beijing, un lugar lejano de aquí, puedes realizar un pedido a internet y luego puedes recibir el paquete de las fresas chinas en menos de 2 días. Pero no son baratas, porque pueden vender hasta 60 yuanes por kilo. Se necesitan muchos pasos para recoger las fresas chinas del árbol, empacarlas, transportarlas paso a paso y finalmente entregarlas en sus manos. Son tan tiernas y suaves que necesitan ser cuidadas. Mira, el yangmei que cogí yo misma ya está listo para ser enviado de regreso a Beijing y yo puedo recibirlo cuando vuelva. Debería ser extra dulce. Bueno, voy a pensar qué puedo hacer con estas bolas sabrosas. Bueno, nos vemos a la próxima. Chao.